Bueno, amigos, Francia armó su mundial y lo ganó de punta a punta y lo vas a vivir en Super Humboldt de primera. Con Theo Lazo hemos vivido un partidazo aquí en Paris-Bercy, donde el conjunto de Didier Dinard en el primer tiempo lo pasó difícil, pero al final lo terminó sacando por uno. Se fue al descanso Theo y Francia en la segunda parte demostró por qué es el mejor equipo de la historia. Así se quedó otra vez con el cetro mundial. Sí, Francia, lo decías al principio, lo pasó difícil en la primera parte, a diferencia del Mundial anterior en Qatar, donde le había costado mucho vencer al local. Esta final prácticamente duró 35, 38 minutos. La presencia estelar nuevamente de Gerrard en la portería francesa hizo que, con tres paradas consecutivas al inicio de la segunda parte, prácticamente sentenciara el duelo. Un Gerrard que terminó por ganarle justamente el mano a mano a Meunier. Titi salió de titular en la primera parte, no anduvo bien. Dinard no lo dudó, puso al arquero de Montpellier y el cancerbero fue el mejor arquero del campeonato. Con la magia de Karabatic, con la fuerza joven de Fabregas, decíamos, los expertos terminaron sumando otra estrella más ante una Noruega que ha sido revelación, ha sido subcampeón del mundo, con un juego, sobre todo en la primera parte, muy rápido y con mucho futuro. Sí, es la quinta medalla para el equipo galo y la Noruega hizo un gran partido, ¿no? La selección noruega hizo un gran partido, pero lo decíamos al inicio de la segunda parte, con Gerrard ajustando el eje defensivo, el equipo de Dinard logró contener a la primera línea del equipo noruego y ahí prácticamente sentenció el partido. Bien la portería noruega, pero no desniveló como en otros partidos, como en la semifinal, por ejemplo. Nosotros empezamos ya a escuchar a los protagonistas, ya en Super Humboldt de primera empezás a escuchar a los campeones. Noruega ha jugado muy bien. La primera parte tenía una eficacia increíble. Creo que este equipo está en la final porque juega así. Y ellos han visto mucho video, ha preparado muy bien el partido, nos ha costado, pero el espíritu que tenemos y el dolor de los juegos, creo que hay muchas cosas que hacía que hemos pasado y hemos tenido la suerte en un momento del partido de recoger a dos tres balones y al final la serenidad que teníamos porque hemos subido el nivel de defensa. Se han sacado una espina con la final de los juegos perdida porque les ha dolido y era para ustedes ganar sí o sí este mundial en casa. No, el mundial ganar sí o sí, pero una espina nunca podemos sacarla. Creo que tenemos que vivir con eso y además para, no sé cómo se dice, comprar, no sé, para que nos duele mucho, tenemos que ganar más títulos. Y una pregunta, y al final, esta Francia parecía que le costaba renovar, pero empezaron a aparecer jugadores jóvenes y sigue teniendo futuro. Es la cosa positiva de este mundial. Creo que hemos visto a muchos jóvenes que juegan muy bien. Y además hay cuatro o cinco más. Creo que este equipo tiene un futuro bueno. Ahora hay algunos viejos, como digo, que quizás pararán y ellos tienen que tener las responsabilidades y creo que el futuro de Francia está ahí, en los jóvenes. I can't describe the sensation. It's amazing. It's a good emotion, good vibes. We have a lot of supporters who come, who will follow us during 2 weeks in every country, so in every town. Sorry. So we are lucky, and it's amazing to live that in our house. You are in the team ideal. Someone told me when I come here, yeah, it's amazing, but it's not. It's not the most important. The most important it's the team. It's how we play and how we win. And tonight we win a gold medal, so we are so happy and so grateful to the French, to French people. Joven y ya campeón en el mejor equipo de la historia. Sí, es magnífico. Al principio de la Copa queremos ganar esta competición. Sabemos que será muy difícil, pero estamos muy contentos ahora de ganar delante de la gente francesa y somos muy, muy contentos por eso. ¿Cómo te has sentido tú jugando tantos minutos y minutos tan importantes? Sí, es una cosa muy importante para mí de jugar mucho con esta selección.
al principio de la competición Luca no puede progresar en esta competición y yo sé que debo jugar mejor para ayudar a este equipo, pero soy muy contento de ganar con estos jugadores, con los grandes de este equipo y tengo mucha suerte de jugar por ellos, de jugar con la gente francesa aquí en este Accor Hotel Arena y es fantástico para mí. I have no word to describe it. It's incredible to win a title in front of family, of children. It's amazing to win here in Paris. You are a goalkeeper, the best team in the tournament. Yeah, well, I'm happy, but I think the most important part of tonight is to win the gold medal. In the first part, the match is very equal, but the second part is... Yeah, I think at the beginning, Norwegian player, young, they run a lot, they shoot strong, so it was difficult for us. But in second half, they were tied, and it was easier. We scored a lot in fast break, and it was really easier for us. Bueno. Título como jugador, título como segundo entrenador, título como primer entrenador, ya no te entra nada más en el currículum. Sí, es que es algo increíble. La verdad es que la continuidad es que hay que meter una identidad a este equipo. Yo estoy muy contento hoy porque al final son 3 años y medio que estoy trabajando como técnico de este equipo y de haber sido primer entrenador en este torneo y como si fuera un regalo envenenado, ¿no? Dice, ve, ahora tú primero, venga. Es que, bueno, es que había que andar con mucha serenidad y poco a poco hemos hecho los cambios. Hemos visto que el equipo ha rotado muchísimo durante todo el Mundial y era también un objetivo principal y los jugadores estaban muy emocionados con esto, con este proyecto. Había que meterles una identidad y estoy muy orgulloso de ver cómo ellos han respondido. Y se decía en algún momento que a Francia le iba a costar el recambio de generaciones, pero es que en este Mundial han aparecido chicos muy buenos. Francia tiene mucho futuro por delante. Francia tiene futuro, pero no sé si tiene mucho futuro, pero lo bueno es que se ha podido ver muchos titulares sentados, pero yo lo más importante siempre digo es que no hay titulares, sino jugadores buenos por puestos. Y que si tú en este día no cumples tu función, pues no debes de jugar y ya está. Pero no significa que tú no tienes tu sitio en el equipo. Y para el final, ¿cuál fue la clave para ganar el partido? Porque en el primer tiempo fue muy igualado, se fueron al descanso por uno y en la segunda parte como que borraron a Noruega del mapa. Primera parte ha sido a nivel emocional, porque se ve que algunos jugadores, un jugador joven como Pabregas, que estaba, me dice un momento, no llego. He dicho, vale, pues no pasa nada, pues sentate y ya en segunda parte irás mejor. Entonces entró Dipanda, a pasar la tormenta esa, le hemos estabilizado un poquito y al final hemos acabado con... aún así con un gol por delante. Y en el vestuario lo único ha sido que ellos hacían uno contra uno al tercero nuestro, iba a cruzar con Sagosen, que venía otra vez, y buscaba el lateral derecho que venía como una bala. Entonces ha sido muy fácil, el central se queda abajo y el segundo sale en el lateral derecho y poco a poco perdía la pelota y fuera. Nada más, porque no lo hemos visto tan bien en primera parte. Pues ha sido muy complicado. Había un momento que estaban ganando de 3, 15, 12. Y ese momento ha sido clave porque no hemos bajado los brazos. Hemos peleado gol después gol. Y la segunda parte hemos jugado mucho mejor. Pero Noruega ha jugado muy bien y nos ha puesto muchos problemas. ¿Era muy especial ser campeón aquí en París? Sí, es muy especial. Ser campeón del mundo en frente de su público es algo muy especial. Teníamos mucha presión, porque todo el mundo nos esperaba, teníamos que ganar, nos hablaba del oro. Así que cuando ganas hay mucha felicidad, pero también mucho, no sé cómo describirlo. Emoción. La emoción, hay mucha emoción, pero estás, no como cansado, pero estás lleno de toda emoción porque toda esta presión baja de un momento. Has jugado bien, has ganado, has respondido a esta presión y por eso estaba tan feliz después del partido.
Escuchamos a los felices campeones, el conjunto de Didier Dinard, un Dinard que sumó su título ya como entrenador, como segundo entrenador y como jugador, obviamente, de forma anterior. El conjunto de Francia que suma, decía Teo antes, su quinta estrella. Nos metemos en el 7 ideal del torneo, con Gerard en el arco, Remili, el zurdo en el lateral derecho del francés, del otro lado Sagosen, una de las grandes figuras de este mundial, Dugnjak, el cerebro croata, y en la segunda línea todos nórdicos, ¿no? Porque está Tolbring, el sueco, en el extremo izquierdo, Bjørnsen en el extremo derecho y Myhrvold, un guerrero noruego, Teo. Sí, muy repartido, ¿no? El siete ideal. Y suena raro no escuchar a Nicola Kravacic, ¿no? Por el equipo de Francia, tampoco a Titio Meillet. Claro que Gerard en los últimos partidos, una gran semifinal, y hoy, a partir de la salida de Omeyer, lo decíamos antes, un gran Gerard que prácticamente desniveló la balanza. Vos decías, Dinard, segundo entrenador, lo teníamos atrás nuestro, al gran Claude Onestà, ¿sí? Anterior entrenador, hoy manager, y nos decían acá en la rueda de prensa, probablemente ya con este título se retire y pase a cuartos de invierno. Nosotros nos empezamos a despedir, obviamente tenemos que hablar de los gladiadores. Son horas decisivas las próximas semanas para el conjunto nacional. Habrá que ver si existe o no la continuidad de Daddy Gallardo. Habrá que ver después de esa decisión en la cual tendrá que tomar el entrenador junto con la directiva, qué harán los jugadores. Pero bueno, como decíamos, después de un mal mundial de los gladiadores, Teo, se vienen horas importantes en la cúpula de la selección argentina. Sí, probablemente también horas de recambio. Muchos de los equipos que vimos en este mundial, por recordar algunos, Suecia, varios jugadores, incluso Remili, ¿no? En el 7 ideal, un hombre joven en el equipo francés. El equipo de ayer de Croacia, que de ya hizo el cambio. De Eslovenia también. De Eslovenia, que ha dejado a Svisek, a su central histórico Uroš Zorman. Digamos, ya muchos de los equipos han encarado esta renovación y será tiempo probablemente de Argentina. Ya lo veremos, digo, en los próximos, lo decías vos, en las próximas semanas, los próximos meses. Recordemos, los gladiadores todavía tienen un tiempo largo de trabajo hasta el próximo Panamericano en el año 2018, a mediados del 2018. Un año y medio para que vuelvan a jugar los gladiadores y nosotros ya nos despedimos. Con Teo Lazo te estuvimos contando todo lo que pasó para Argentina, primero a partir de ese 13 de enero, ya que suena bastante lejano, después con la Copa Presidente, al no poder los gladiadores meterse en los octavos de final, con las semifinales, dos grandísimos partidos y obviamente con esta final que se llevó Francia. Teo, un gustazo que nos dimos, por ahí no fue lo que vinimos a buscar, pero la experiencia fue maravillosa para Super Hammond de primera. Sí, siempre es un mundial, Román. Para mí ha sido un placer trabajar este mundial contigo. Y bueno, uno más en la espalda y no salió todo lo bien que esperábamos de los gladiadores, pero sí salió un gran mundial y lo hemos disfrutado en muchas ocasiones a pie de pista. Así que la verdad nos llevamos los ojos llenos de handball. Amigos, como dice Teo, ojalá que hayan podido disfrutar nosotros haciendo Super Handball de primera aquí desde Paris Versys y también desde Brest. Hemos pasado un torneo fantástico, nos hemos llenado los ojos de balonmano y hemos hecho un trabajo digno, creo yo, de periodismo. Espero que desde casa estén también contentos como lo estamos nosotros.